Buenos días, familia. Hoy vamos a hacer dos recetas que son una verdadera maravilla. Esto cuando yo salgo, que a mí me gusta salir poco, yo los viajes y todo eso no me gusta, yo salgo lo justo y necesario de mi casa. Entonces, de estas veces esporádicas que salgo, me gusta ir a los sitios buenos. Y uno de los mejores sitios que me gusta ir es Cádiz, que siempre voy un par de veces o tres al año. Y ahí hay un sitio, se llama Casa Bigotes, que es de lo mejorcico que hay. Si algún día vais a visitarlo, os voy a comer los mejores langostinos de Sanlúcar, mirando al Coto Doñana con la playa bajo de guía, que es un espectáculo. Y allí estas dos recetas las bordan. Y es atún rojo. Mirad qué atún hemos comprado esta mañana. Yo creo que poco hay que hablar de este atún. Y vamos a hacer un atún encebollado, que es una maravilla. Y vamos a hacer un tataki de atún, pero español, como ellos lo hacen. Ni salsa de soja, ni hostia. Un atún español. Un tataki especial. Vamos a empezar por una cosa que tenemos que tener fuera, que es el tomate. Y este atún lo tenemos que tener atemperado. Un par de horas o tres fuera. Hemos rallado unos tomates, en este caso de calidad, un ras cumato. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Ras cumato, bien de aceite de oliva virgen de calidad, lo máximo posible. Y medio ajico que le hemos cortado fino. Esto se tiene que estar aquí un par de horitas hecho a la misma vez que el atún. Entonces esto lo vamos a dejar apartado. Y vamos a empezar con nuestro atún encebollado. El atún encebollado, los buenos tacos de atún, por supuesto. También atemperado, que esté fuera de la nevera. Mismo peso de atún, mismo peso de cebolla. Aquí hay un kilo de atún, aquí tenemos un kilo de cebolla. 5 o 6 dientes de ajos cortados, 2 hojas de laurel, y esto que llevo por encima es pimienta que la he machacado yo en un mortero para que se vean los tropezones. Se la podríamos echar en bola, pero cuando ya pillas 2 bolas ya te da un poco de disgusto. Un buen vinagre de Jerez, una buena manzanilla de ahí de San Lucas, que no puede faltar, orégano y un buen pimentón. El orégano 7 ramas. De este seco, muchísimo mejor. Vamos a arrancar la receta haciendo un sofrito, pochando esta cebolla. La cebolla, habéis visto, estamos en temporada. Cebolla fresca, buenísima. No es la cebolla fresca, fresca, pero esta es recién arrancada. Esta es la que se está empezando a secar ahora. Una buena cebolla. Podemos usar 2 tipos de sartén. Esta sería la suya, pero aquí no va a coger el calor que esto necesita. Esto necesita una fuerza cuando le echemos el atún, para que no se nos cueste. Entonces vamos a coger una olla con un fondo grueso y aquí, una vez que esté caliente, vamos a echar toda esta cebolla. La vamos a pochar con un chorro de aceite de oliva bueno y cuando tengamos esta cebolla pochada, continuamos con la receta. Mira cómo va esta cebollita. La tenemos bien doradita, casi pochada, casi. Le falta un poquito nada más. Ahora aquí, llega el punto bueno. Yo lo voy a hacer, pero como si fuera un murciano. Le vamos a echar unos buenos piñones, que esto la receta original no lo lleva, pero esto va a ser una pasada. Aquí, para que se frían estos piñonitos. Orégano. Vamos a necesitar como una cucharadita sopera, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y ahora freímos este orégano con los piñonitos. Damos 2 vueltas y ahora aquí viene donde la peina. Esto es un punto también fundamental. Aquí tenemos un poquito de vinagre de Jerez. Le vamos a echar la manzanilla. Para completar, media tacita, más o menos. ¿Lo veis cómo se ha quedado? Esto sigue fuego fuerte, veis cómo va friendo. Se lo vamos a echar. Mientras que se evapora, le vamos a echar la misma cantidad, pero de agua. La misma cantidad. Media tacita. Ahí, nada más. Se va por el arcón. Le metemos una cucharada de pimentón. Bueno. Así, media cucharadita más o menos. Esto admite el que le quiera poner, pero a mí no me gusta muy fuerte de pimentón, porque si no, mataría el sabor del atún. Y aquí le vamos a poner la media tacita de agua. Ahí, perfecto. Y lo vamos a dejar 10 minuticos. Tapado, fuego mínimo,
se poche todo y ahora volveremos para echarle el atún. Al atún le vamos a poner su sal ya. Y esto al mínimo lo pochamos. Y antes de echar el atún hay que subirlo fuerte para que esté fuerte, fuerte. Lo bajamos al mínimo, lo tapamos, le ponemos sal al atún y volvemos enseguida. Aquí lo tenemos, después de 10 minuticos. Mirad cómo va, el aceite ha salido arriba. Bien fuertecico. Le vamos a echar otros 2 deditos de manzanilla. Ahí. Una vueltecica. Es como se levanta de abajo. Que tiene su juguito pegado abajo. Y ahora se va a poner fuerte otra vez. Y en este punto le vamos a añadir el atún. Este atún no es un atún que se vaya a quedar poco hecho, pero yo voy a intentar dejarlo poco, puesto que tiene que coger el sabor de aquí. ¿Veis que está fuerte? Lo vamos a incorporar. No lo vamos a mover mucho para que no se baje el aceite. ¿Vale? Lo vamos a dejar así un minutico que coja su fuerza. Y ahora cuando esté fuerte le vamos a dar 2 vueltas. Y lo vamos a dejar friéndolo unos 2-3 minutos. Cuanto más lo fría, más sabor va a coger, porque esto lo que necesitamos es el sabor de la cebolla. Hay gente que lo fríe en el aceite antes para dejar el sabor al atún, pero ya antes que lo fríe, antes lo fríe después, el atún se va al Caribe. Entonces yo me gusta hacerlo así. ¿Veis ahora que está fuerte? Pues ahora es el momento, una vuelta, no mucho más, para ponerlo abajo y la cebolla arriba. Vaya olor que tiene. Es increíble. Para que coja más fuerza todavía, lo vamos a tapar un minutico. Este atún es de los platos que más vais a disfrutar con él. No se puede calentar porque entonces se iría. A mí me gusta comerlo templado y por la noche frío es un espectáculo. No tiene... Ah, ya me lo diré. Destapamos. ¿Veis que está fuerte? Otra vueltecita. Sí, si hubiéramos hecho una guía de sartén, ya se hubiera venido abajo y se estaría cociendo, no friendo, que es lo que nosotros no queremos. Esto ahora mismo con el calor que tiene se terminaría de hacer, pero a mí me gusta que coja su sabor bien de cebolla. Y lo vamos a dejar un poquito más, que para crudo luego vamos a tener aquí el tataki que vamos a hacer. Pero esto así os digo que es una verdadera maravilla. Mira cómo está. No lo podemos dejar mucho tapado, porque si lo dejamos tapado se nos va a pasar. Entonces lo tomamos un poquito, dejamos que coja fuerza otra vez. Y ahora le vamos a dar otras 2 o 3 vueltas y ya lo vamos a apagar. Y lo vamos a dejar apagado. Con el calor que tiene, siendo una buena sartén, se va a terminar de hacer. ¿Te gusta más pasado? Más vueltas. Pero yo, mira, un minuto, lo tapo, lo destapo y otra vuelta. Así, 3 veces que lo hemos hecho. Mira el sonido. El sonido nada más. El sonido es lo que nos marca todo esto. Y esto estaría ya, con el calor que tiene, se va a terminar. Si os gusta un poquito más de fuerte de sabor, ahora es el momento de echarle otra gotica de manzanilla. Pero yo creo, por el olor que tiene, que no lo vamos a tocar. Lo vamos a mover y lo destapamos y lo apagamos. Y ahora después vamos a volver para que veáis cómo se queda y vamos a hacer este tataki de atún, que va a ser una maravilla. Destapamos y sin moverlo metemos el atuncito abajo y esto ya le hemos dado fuego de más, se apaga y con el mismo se va a seguir haciendo. O sea, el olor que tiene esto ya es una maravilla. Ahora volvemos, lo emplatamos y vamos a preparar esta recetica, que es muy buena, porque esta receta hay que prepararla, servirla y comerla, ¿vale? Esto no vale prepararlo con el tiempo. Esto cuando la gente esté en la mesa se tarda muy poquito, se tarda un minutico, ¿vale? Ahora volvemos. Aquí lo tenéis. No puedo darle más adjetivos. Espectacular, brillante, magnífico, sublime, divino. Un olor que te muere. Le hemos puesto unas patatitas bastón fritas para los niños que van a comer hoy. Aquí tenéis un pan para la sopa, espectacular. Pan de harina candeal, un pan sobao, divino. De la panadería a la que vamos, panadería de siempre. Aquí la tenéis. No me diréis que no os gusta el pan. Y ahora vamos a la segunda parte de nuestra receta, el atún, que lo tenemos fuera desde esta mañana. El tomatico rallado con el ajo
Y el aceite fuera también de esta mañana. Aceite muy caliente, sartén muy, 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 muy caliente. Sal en el fondo, a temperada. Lo ponemos y lo vamos a dejar unos 2-3 minutos por cada lado. ¿De acuerdo? Cuando lo tengamos, volvemos con ella. Lo tenéis, lo he marcado 2 minutos y medio por un lado, 2 minutos y medio por otro. Y las cuatro caras lo he marcado un poco nada más. Esto teóricamente, que le guste más hecho, lo puede pasar más. Pero este plato no se puede hacer mucho más. Ahora lo vamos a cortar en fileticos muy finos. Mira cómo está por dentro. Especial. Así. Habrá gente que no le gusta así, pero os digo que esto es una maravilla. No le vaya a notar nada más que un sabor a gloria. Y hemos puesto nuestro tomatico que teníamos esta mañana macerando, con nuestro ajo, nuestro aceite de oliva bueno ecológico. Le hemos puesto un aceite espectacular y ahora lo vamos a poner así caliente encima del tomate, y hay que comérselo, ¿vale? O sea, no se puede hacer y dejarlo preparado, no, se hace y se come, ¿de acuerdo? Al momento. Le vamos a poner los trocicos bien puestecicos así. Mira qué cosa más rica. Ahí, perfectísimo. Esto allí en Casa Bigotes, San Lucas, lo hacen de maravilla. Lo bordan. Es un plato que allí sale mucho y muy bueno. Bueno, aquí lo tenéis, mirad. Ahora va con el calorcico. El tomate lo va a dar un puntico y va a sacar el aroma del tomate y del ajo y del aceite. Esto yo creo que pocos comentarios más va a admitir, ¿eh? Una vez que lo hagáis, lo vais a hacer seguro muchas más veces. Ahí lo tenemos. Ya lo vamos a terminar con un poquito de sal de escama. Esta en su caso lleva algas, ¿vale? Le vamos a poner así su salecica por encima. Ahora ya me diréis si merece la pena hoy este atún espectacular. Hoy ha sido un día de plaza y de pequeño comercio. Pescadería Juanito, hemos comprado este atún espectacular, atún rojo de Ricardo Fuentes, de aquí de Murcia. Especial, ahí lo tenéis. En cebolla también, en nuestra panadería, Panadería Mengual. Mirad qué espectáculo de pan. Va por vosotros y no me diréis que estas dos recetas hoy no merecen una cosa que os voy a enseñar ahora mismo, que me voy a tomar mientras que Lorena os enfoca esa cosa. Ese espectáculo que tenéis ahí. Que no puede faltar con este plato esto, que es un espectáculo. Allí en Casa Bigotes lo tienen natural, la tienen de barril, sin conservantes ni colorantes. Una copica de manzanilla va por vosotros, familia, y si esto no os gusta, tenéis que irse de España mañana más.